Se habían detectado algunos casos de chicos que estaban descompuestos, docentes y auxiliares. Inmediatamente me comunico con la señora directora para ver cuál era la situación. Me dice que algunos alumnos, sus mamás, al igual que docentes, se habían llevado a la guardia y que aparentemente, recalco la palabra aparentemente porque soy docente y no médico, que podía ser una gastroenteritis viral. Al no tener ninguna certificación médica ni saber realmente, porque no soy ni epidemióloga ni viróloga, como para decir qué tipo de virus o no es el que estaba afectando a los alumnos y docentes en la escuela, hoy a la mañana le pedimos al proveedor que vaya a hacer la desinfección total del edificio y también la limpieza de los tanques. Una de las primeras preguntas fue, bueno, ante las descomposturas y vómitos, era si habían ingerido en forma masiva alimentos, que puede ser la leche. La directora ayer me dijo que no, que todo esto empezó incluso antes de que tomaran la leche. Entonces ahí es como que se descartó que haya algún producto vencido o en mal estado, pero ya se intervino en la escuela para evitar si realmente es virus o algo que sea contagioso para el resto de la comunidad educativa, se detenga a tiempo. ¿Cómo continúa el dictado de clase? Y una vez que esté todo realizado esta desinfección y que, bueno, que los alumnos y docentes tengan su alta médica, se debe volver a la normalidad.